muy contentos, fue una reunión muy amena. Estuvimos charlando con el presidente de la agencia Coro Deportes, que siempre es un honor para los clubes poder reunirse con la máxima autoridad deportiva de la provincia. Y bueno, en este caso también el agregado del ser Pichicampana una gloria deportiva, y que bueno, a todos los que nos gusta el básquet, siempre charlar con él y tener la posibilidad de compartir un café es un buen plan, digamos. Pero desde lo institucional charlamos bastante, casi 40 minutos, y bueno, lo pusimos un poco al tanto de la actualidad del Club San Martín, con sus tres pilares que son la escuela, el club y la mutual, y charlamos sobre la actualidad y también un poquito sobre los proyectos futuros para ver de conseguir algún apoyo desde la provincia para todos los proyectos que tenemos para el año que viene. Y se le dejó un planeamiento y una nota solicitando un poco eso, solicitando el apoyo, pero sobre todo nos interesaba ponerlo al tanto de la actualidad del club, del crecimiento que tuvimos y de cómo nos manejamos durante toda la pandemia. ¿Estuviste solo o con otros presidentes del club? No, estuvimos solo, la reunión la pedimos desde el Club San Martín, la pedimos con hace bastante, en realidad no hace tanto, hace un par de semanas, y conseguimos que nos diera la posibilidad de charlar un rato. Yo tenía que viajar a Córdoba por un tema médico, así que él, con mucha predisposición para acomodarse, te diría casi a los horarios míos, o sea que eso habla de que es un tipo muy, muy abierto y con ganas de charlar sobre la actualidad de los clubes. Y bueno, estuvimos dialogando un poco y nos tiró algunas ideas, nos tiró algunos consejos y se puso a disposición desde su gestión para darnos una mano. Así que sabemos que este es un año muy delicado, muy complicado presupuestariamente, pero nosotros estamos planteando proyectos para el 2021, así que esperamos que tengamos algún tipo de apoyo. Cuando hablas de ideas, ¿qué ideas te sugirió? ¿Qué consejos te dio? Y bueno, él es un tipo que hace muchísimos años que vive, que nació en un club y que hasta el día de hoy está relacionado, así que siempre la palabra de él es palabra más que autorizada para todos nosotros los dirigentes. Así que nos comentó un poco algunas experiencias de algunos clubes durante la pandemia, cosas que son para tener en cuenta en la forma de manejarse. Nos comentó de las buenas experiencias de los clubes que tienen escuelas primarias dentro de los clubes, que su familia, sus hijos asistieron a una escuela. Bueno, nos contó un poco de la importancia de eso y el potencial que él le ve al Club San Martín al ser un club que contiene una escuela primaria dentro. Y bueno, ahora, hace muy poquito en pandemia, también pudimos abrir la mutual, y ese es el frente que nosotros tenemos como institución, ¿no? La escuela de un lado, la mutual del otro y el club al medio. Y bueno, hubo mucho intercambio de conceptos en esas cosas, sobre la mutual, sobre la escuela y sobre el club. Así que bueno, yo como dirigente, más allá de que tengo 30 años, siempre es un placer hablar con alguien que tiene el bagaje en la espalda que tiene Héctor, y ojalá que como funcionario nos pueda dar una mano. ¿Alguna actividad nueva para realizar dentro del club les dio, que ustedes estaban pensando en realizarla y no se les había ocurrido, o sí? Charlamos sobre reforzar dentro de las actividades el campus Leo Gutiérrez que realizamos el año pasado, que este año por la pandemia no lo pudimos realizar, así que la idea es el año que viene potenciar mucho lo que es ese campus, que se trabaja desde chicos muy chiquitos, es la disciplina básquet, desde niños muy chiquitos hasta adultos, con la presencia de figuras de primer nivel nacional. Así que bueno, hablamos mucho de reforzar eso, y sobre todo reforzar el trabajo con los chiquitos, ¿sí? Que los chicos entren desde el jardín maternal y se críen dentro de las instituciones y hagan toda su infancia adentro de un club, porque sabemos que un chico que está dentro del club no está en la calle dando vuelta o haciendo cosas que lo van a llevar por un mal camino. Así que hablamos mucho sobre eso, sobre contener el trabajo de los clubes, sea el que sea, ¿no? El trabajo fuerte que tienen desde lo social y desde la contención. Hablaste mucho del básquet. Sí, las ganas siempre están, uno cuando planifican cualquier disciplina, desde lo deportivo trata de apuntar a lo más alto. Yo creo que puntualmente en básquet hoy hay un equipo de colaboradores, una subcomisión que tiene las ideas muy claras de esto, de fortalecer a los más chiquitos e ir creciendo en las disciplinas, en las diferentes categorías, perdón, y bueno, están haciendo un trabajo muy serio. La verdad que es un grupo muy, muy compacto, muy potente, que está trabajando junto a la comisión directiva para ir creciendo de a poco y que sea verdaderamente un crecimiento sustentable. No ir de un día para el otro a aparecer jugando una categoría máxima
sin tener un sustento y sin tener las categorías más bajas fuertes. Esa es la idea, ir creciendo de a poco, igual que en el fútbol, ir creciendo de a poco, pero que sea sustentable en el tiempo, que el día que tengamos la dicha y el honor de pertenecer a una categoría de ese tipo, sea porque llegamos ahí con un crecimiento natural del club y no porque fue una idea de dos o tres que se juntan y dicen, bueno, vamos a jugar ahí, sino que tiene que ser un proyecto serio de largo plazo, que es lo que esta gente en el básquet, junto a la comisión directiva, está desarrollando. Y yo, bueno, agradezco mucho que ellos estén ahí, porque es lo que hablamos siempre. Es gente que está trabajando gratuitamente para el club, dejando su tiempo, su familia, sus cuestiones, y están en el club tratando de que la actividad crezca, potenciándola, igual que los directivos de la comisión directiva. Y eso es algo que en la pandemia también lo hablamos con Héctor, del trabajo del dirigente, qué importante que es, y mucha gente no le da la importancia necesaria, y es un grupo de muchísima gente que deja de lado su familia, sus actividades, para ir al club y renegar, porque muchas veces que no hay plata, que la pasas mal, que te peleas con uno, que te peleas con otro, pero siempre poniendo el club por delante y el crecimiento de la institución donde están sus hijos, así que eso es muy valorable. Cortita, la última. Este año no hubo fútbol de la Liga. ¿Para el año que viene se está preparando algún campeonato con esta pandemia? Sí, ya la Liga anunció que a partir de febrero se comenzaría con un torneo que se está terminando de dar forma. Hubo varias reuniones vía Zoom, pero sí, la idea es desde la Liga, desde febrero, ya tener fútbol nuevamente. No sabemos todavía si va a ser con público, sin público. Las zonas más o menos se habló, pero bueno, falta darle el retoque final, digamos.